La gran pregunta, ¿son los F1 de Codemasters una mala experiencia? ¿Es un mal juego? Bienvenidos, soy Trébol y este es mi análisis de los F1 de Codemasters. Vamos allá. Vamos a comenzar hablando del motor gráfico. Fórmula 1 2023 utiliza como motor gráfico LEGO Engine y este es utilizado por Codemasters desde el F1 2011. El problema radica en que la última actualización, que fue el EGO 4.0, se realizó en el Fórmula 1 2015, es decir, hace más de 7 años. Y cuando estiras un motor gráfico es como estirar un chicle, van apareciendo cada vez más y más bugs y se convierte en algo insostenible. De hecho, hay rumores de que es muy posible que en el F1 2024 tengamos nuevo motor gráfico. Suenan motores como el Unreal Engine ahora que ha salido el nuevo WRC de EA, pero también suenan motores gráficos como el Frostbite, que utiliza Battlefield o que ha llegado a utilizar FIFA, pero de momento solo son rumores. Vamos a hablar de los bugs, ya que está claro que siempre pueden haber bugs en un videojuego, pero como ya he mencionado, el motor gráfico de F1 23 está obsoleto y por lo tanto provoca muchos bugs que muchísimas veces dan una mala experiencia tanto en las carreras como en el videojuego en general. Pero no son solo bugs dentro de las carreras, también fuera de ellas, son muchas veces en las que salas online se reinician por bugs como desconfiguración de sala, errores en vuelta de formación, pero eso lo dejaremos en el apartado de online. Todos sabemos que EA compró Codemasters y que su primer juego fue F1 22, pero no vamos a hablar de F1 22, ya quedaría para un vídeo entero de 2 horas por lo malo que fue, pero sí del contenido que se ha relacionado desde entonces. En mi opinión, y quiero que quede claro que en este punto es solo mi opinión, F1 23 se ha centrado mucho en Breaking Point, y sí, es un modo historia que opino que es mucho mejor que en 2021, pero se han centrado demasiado en un modo en el que completas en varios días o semanas y después nos quedamos sin contenido durante el siguiente año entero. Faltan detalles como los coches clásicos, esos que en F1 2020 y anteriores nos maravillaban y que en 2021 nos lo quitaron, y para intentar compensarlo metieron la pata en mi opinión introduciendo los superdeportivos, que todos sabemos que son una patraña y que no nos aportan absolutamente nada. Por otro lado tenemos F1 World. F1 World se presentaba este año como una novedad innovadora que parecía sorprender, pero que en mi opinión la idea no ha sido bien ejecutada. Apartados como el competitivo son inútiles, con una superlicencia de clase A donde deberían estar los jugadores más limpios y que se han esforzado por obtenerla, pero que es inútil, que se regala prácticamente con 5 carreras jugadas, perdiendo todo el sentido de la competición y teniendo carreras en clase A con jugadores igual de competentes y sucios que en clase B. El modo un jugador debería ser un modo perfecto, ya que es junto al apartado online el peso del juego, y en mi opinión tiene demasiados pelos sueltos. He dejado de jugar modo profesional o modo mi equipo porque el juego no me introduce lo suficiente en una inmersión con la cual disfrute el juego. Apartados como la IA. La IA sigue siendo irregular en muchos circuitos, donde tiene una velocidad punta en situaciones impensables o directamente es tan predecible en muchos aspectos que le quita el realismo a la competición. Por otra parte, y relacionada más al modo mi equipo, la personalización de los F1 en general la describiría como penosa. Seguimos años con el mismo sistema de personalización, pobre y muy poco jugosa, con opciones nulas para crearse una livery especial y poder sentirte identificado con tu coche y con tu equipo, sin tener que utilizar mods externos a los cuales no todos los jugadores tienen acceso. Diseños que nos prestan que parecen hechos por un niño de 3 años y opciones de cambiar colores o patrocinadores demasiado reducidas. Además, este F1 23 no ha traído ninguna novedad respecto a F1 22, absolutamente ninguna. Ahí a lo que me refería en puntos anteriores, a que se han centrado demasiado en secciones como F1 World y Breaking Point y se han dejado otras de lado como puede ser el modo piloto o carrera profesional. El modo online es para mí el modo principal, el cual conecta a jugadores de todo el mundo para medirse entre ellos, competir o simplemente echarse unas risas entre amigos. El modo online es también un desastre. Avanzamos en F1 22 con la introducción del crossplay del juego multiplataforma, y sí, nos pudimos conectar entre todos, pero tiene muchísimos peros. Los servidores son muy pero que muy malos y muy impredecibles, ya que de repente alguien que puede demostrar que tiene buena conexión y que nunca ha tenido problemas, de repente da problemas en una sala. O directamente, salas intocables, dando problemas como poner configuración de ayudas, de reglas o cualquier otro ajuste, y que después en carrera te encuentres una configuración totalmente
completamente diferente, como safety cars desactivados, track limits en normal y otros muchos más ejemplos. Por otra parte, quería incluir el modo espectador. He decidido incluirlo aquí porque me parece muy importante para retransmitir carreras, ya sea para campeonatos, ligas o cualquier otro motivo. El modo de repetición es, por si malo, de lo peor general del juego. Ángulos de cámara en modo de transmisión que no te permiten ver qué sucede en la pista. Sonido dentro de un board lleno de bugs, escuchando un coche revolucionado cuando realmente no. Ver cosas como humo, bloqueos, muchas cosas más que realmente no están sucediendo, son cosas ilógicas y que no se pueden permitir en un modo repetición. Por otro lado, tenemos el safety car y las banderas rojas. También he decidido tocar este tema aquí porque es algo que influye mucho en las carreras online, pero sí que es verdad que es algo más general del juego. La vara de medir del safety car o de la bandera roja está totalmente desproporcionada. Por tonterías, pueden salir safety cars o banderas rojas y luego cuando de verdad tienen que salir, salen virtuales o directamente no sale nada. Y por no hablar de los bugs que tiene este juego con el safety car, que hasta los propios eSports los tienen que desactivar. Bugs como que el safety car deje pasar a todos los coches, no dejen desdoblarse a los doblados, que de repente salga volando un coche, que te descalifique por adelantar al safety car y que no te dejen devolver la posición en menos de 3 segundos. Cosas sin sentido. En F1-22 se introdujo el primer circuito hecho a láser, Australia, junto a él también España y Abu Dhabi, pero los circuitos de este juego son irreales y desactualizados. Claros ejemplos como Spa, con curvas que no se asemejan nada a la realidad, como la parada del autobús siendo totalmente plana en el juego, cuando notoriamente en la vida real hay un cambio de rasante. Aparte, Spa el año pasado sufrió cambios notorios respecto a escapatorias, zonas de grava o detalles que sí afectan al transcurso de la carrera, y no sé vosotros, pero yo sigo esperando la actualización. México también puede ser un claro ejemplo de desactualización. La zona de las enlazadas la puedes hacer prácticamente a fondo cuando en la vida real es casi imposible en cualquier aspecto. Pero esto es verdad. Esto es verdad que no me carga el maldito circuito, tío. ¡Vaya juego de mí! Otro factor muy importante son los track limits. Son bastantes los circuitos en los que los track limits no tienen sentido. Por ejemplo, Canadá, donde literalmente tienes todo el coche fuera y no te sanciona. Y curvas más tarde sí te sanciona por exceder el límite por un milímetro. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que la saga de F1, en mi opinión, es demasiado arcade. Solo un grupo de modders aficionados de Assetto Corsa ha conseguido hacer lo que es para mí el mejor Fórmula 1 del Sim Racing junto al de eRacing, superando con creces al de Fórmula 1 de Codemasters con la licencia oficial. Entiendo que sea un juego para todos los públicos, pero deberían dejar más variedad de inversión en el coche, como más control de la batería como en Fórmula 1 2019, mapas de motor, de torque, aparte del brake bias o del diferencial. F1-23 es un avance respecto al 22, pero en mi opinión no se están mereciendo poseer la licencia de Fórmula 1. ¿Y tú qué opinas? Dejadme vuestra opinión en los comentarios que estaré respondiendo a cada una de ellas. Suscribiros al canal para no perderos ninguno de estos tipos de vídeo, darle un pedazo de like y activar la campanita para que os avise. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.